Buenos días, egunon. Gracias, eskerrik asko, por venir. Y gracias también por estar con nosotros a Diego Sánchez, presidente del Club Ermita Gaña, y a Miguel Pérez, de Distribuciones Medianil, representando a Lacturale. En Lodosa estamos encantados de volver a recibiros en esta presentación de la temporada 2022 al equipo Lacturale Ermita Gaña. Después de 2 años de pandemia, en los que hemos estado en contacto para ver qué actos se podrían hacer y cuáles no, pero bueno, todos sabemos que han sido dos años difíciles. Y ahora, cuando poco a poco vamos retomando nuestras costumbres y relaciones sociales, hemos visto el momento de volver a juntarnos. Además, desde el Ayuntamiento sabemos lo difícil que han sido estos tiempos, especialmente para la cultura y para el deporte. Y hoy estamos aquí renovando nuestro compromiso. En Lodosa siempre hemos defendido el deporte de base y ahora recogemos el testigo con más fuerza que nunca para apoyar este proyecto como siempre lo hemos hecho. El único equipo de féminas de Navarra. Estamos orgullosos de la colaboración y de la sinergia que tenéis con nuestro club ciclista de Lodosa. Y estamos orgullosos también de todos los miembros del club que apoyan a nuestras chicas a competir. Desde el Ayuntamiento siempre apoyaremos el deporte, pero lo haremos con más fuerza el deporte femenino, hasta conseguir que las mujeres tengamos las mismas oportunidades y derechos que los hombres, también en el deporte. Estos últimos años hemos fomentado el ciclismo en Lodosa, siempre con la ayuda incansable del Club Ciclista de Lodosa, reforzando el Día de la Bici y organizando eventos multitudinarios que ya han pasado a formar parte de nuestra agenda lodosana. Hemos conseguido también poner a Lodosa en el mapa del ciclismo, con la Itzulia y con la Vuelta Ciclista a España, y seguiremos trabajando para continuar con este camino. Y quiero terminar animando y dando las gracias a todas vosotras por el esfuerzo, por las ganas que le ponéis, a vuestros padres, madres, familiares y amigos que os apoyan. Y gracias al esfuerzo, estoy segura de que vais a llevar el nombre de la Ermita Gaña y de Lodosa muy alto. Seguir así. Soy de Distribuciones El Sazal, de una empresa aquí en Lodosa, y soy el distribuidor de Lacturale. Me han pedido que venga aquí porque, como ellos dicen, somos parte de la Lactufamilia. Y sé que vosotros, el Club Ermita Gaña y en especial el equipo de féminas, también sois parte de esta Lactufamilia desde sus inicios. En esta familia de Lacturale siempre trabajamos para que a ti te vaya bien. Tenemos vacas lecheras, no son vacas cualquiera. Nos dan leche de producción integrada, con lo que así tú ganas en salud, en economía local, ganas porque cuidamos el medio ambiente y además destinamos 2 céntimos a responsabilidad social, a ser agradecidos porque queremos que estas chicas sigan haciendo lo que más les gusta. Y solo de esta manera nosotros también podremos seguir haciendo lo que más nos gusta, ser ganaderos, porque verdaderamente las cosas se están poniendo muy difíciles. Necesitamos un apoyo mutuo, necesitamos vuestro apoyo. Así que ya sabéis, sobre ruedas ya toda leche, pero que sea leche Lacturale, claro. Buenos días a todos y agradecer sobre todo a Lodosa y a Lacturale que no nos falta ningún año. Gobierno de Navarra, que no lo hemos nombrado, que hace un esfuerzo increíble y que nos cuesta nuestra pelea, pero que lo estamos consiguiendo. Y los pequeños patrocinadores que poco a poco pues conseguimos enlazar y un proyecto tan caro como este, como a nuestras mujeres, que siga adelante, ¿no? Si veis la mesa, es un poco aquí demasiado mayor, es un poco locura. Aquí delante mía hay el único mayor que es el nuestro. Los demás los hemos ganado. A mi izquierda creo que tengo el de campeona de España. Estas muchachas el año pasado consiguieron nada menos que 3 campeonatos de España. De 4 españolas que fueron al campeonato del mundo, 3 pertenecían a este equipo, en juveniles. Eso quiere decir que el apoyo que se recibe de Lacturale, de Gobierno Navarra, del Ayuntamiento de Lodosa y de otros patrocinadores no menos importantes, pero sí igual de menor cantidad, pues que se lleva buen recaudo y que ya se hacen valer todos los esfuerzos que tenemos, ¿no? Indudablemente es un trabajo costoso, pero bueno, verlas que cómo sonríen, cómo se lo pasan de bien, ya te da las suficientes alegrías como para seguir un año más. En élites correrán este año Mercedes Abelló. La
categoría sub-23 correrá María Roldán. Miren. Miren Bildarras. No sé si está. Perdón, no está porque hoy no podía venir. Vale, Catalina Agustín. Este equipo está compuesto prácticamente con corredoras navarras, ¿vale? Pero tenemos la suerte de poder apoyar a alguna otra provincia que tiene problemas y en su día nos vino para nosotros Cata, y hoy tenemos a ella y a su hermana que son aragonesas. En la siguiente categoría, categoría juvenil, tenemos de segundo año Laia Burdefábregas. Nuestra amiga Laia, que está pasando un mal momento, el año pasado fue campeona de España de crono. Fue una de las que fueron al Mundial y que creo, si no me equivoco, Laia me confirma, es que estuvo también en el Europeo. Es una corredora con mucha proyección, pero bueno, no pasa por sus mejores momentos y le vamos a animar muchísimo. Lourdes Unzué. No puede venir porque tenemos parte del equipo compitiendo en otras categorías. Ana Estella, que está compitiendo en pista, ¿vale? Naya Imaz. Zulema Chueca. Juveniles de primer año, vamos a tener a Nora Martínez, de aquí cerquita, de Sesma. Gisele Antón. Basone Asensio. Aitxane Montalbán. Amara Sanz. Y hoy no ha podido estar presente Jenny López porque está seleccionada en la modalidad de triatlón. En cadetes de segundo año, una muchacha que el año pasado tuvo la suerte de lucir otro maillot de campeón de España. Perdón, que me he colado, quiero correr demasiado yo. Lucía Ostiz. Estaba compitiendo en pista. Leire Urtasun. Bakarne Arregi. Cadetes de primer año. Iraya Herrero. Y esta sí es mi amiga Paula, que me estaba adelantando demasiado yo. Paula Ostiz. En 2021 fue la campeona en su categoría, que era la categoría de último año de escuela de infantil, ¿vale? Este año tiene la suerte de poder pasar a cadetes e intentar por lo menos lo mismo. Anayet Alonso. June Echeverría. Silvia Garballo. Está corriendo en pista, ¿vale? Edurne Asensio. Qué bien te queda el rosa, Edurne. Elisa San Miguel. Sofía Los Arcos se encuentra compitiendo en BTT. Y Ángela Agustín, otra de nuestras chicas que viene de Aragón.
son los que se llevan los sinsabores y muy pocas alegrías de alguna bronca del presidente y de algún otro compañero de ruta. Y ellos van a ser los que hagan posible que estas muchachas puedan competir, ¿de acuerdo? Por un lado van Daniel Martín. Pablo Herrero. Y Luis Bautista. Hemos sufrido la baja de la única mujer que teníamos en el cuerpo técnico y es doloroso porque a mí me gustaría que a estos hombres les acompañaran por lo menos un par de mujeres. Os leo un poquito los pueblos para que os hagáis una idea de lo que es este equipo. Proceden de Beriain, Orcoyen, Echauri, Alsasua, Estella, Barañay, Unzué, Zaragoza, Santrea, Lacunza, Sesma, Idoate, Villava, Pamplona, Subiza, Estella, Esparza, Orcoyen, Tudela, Alsasua, Tudela, Miranda, Huarte, Domeño, Zaragoza, Morrais. Si os dais de cuenta, está toda la geografía navarra aquí, prácticamente, y un poquito de fuera. Y creo que eso es a lo que tenemos que aspirar, a que nuestras mujeres puedan competir y puedan luchar con las demás. Este equipo, en el año 2021, en la categoría de juveniles, fue el mejor equipo de España. Nos honra a todos, sobre todo a ellas y a los que están a los lados de Rosa. ¿De acuerdo? Por mi parte, la foto y por, no sé si queréis algo más, Lourdes. No. Pues agradeceros venir hasta aquí y lo que os he dicho, seguir así. Gracias.